En este Día de la Patria, 9 de julio, el tradicional chocolate también se sirvió en la explanada de Casa de Gobierno. La medida tiene muchos años de impuesta, pero el lugar es el elegido por el gobernador Juan Mansur al llegar al sillón de Lucas Córdoba. Una buena manera de iniciar los festejos por la independencia, que para muchos implicó varias horas de actividad. Los preparativos siempre comienzan muy temprano. Comenzamos a las 6 de la mañana con el armado de todo y luego empezar a preparar el chocolate, a preparar los platos, la servilleta, para comenzar a servir y bueno, para tener paso celebrar el Día de la Patria. ¿Cuántos litros de leche preparan el chocolate? Y tenemos entre 120 y 150 litros porque tengo dos carpas tan separadas, así que una en cada esquina. Se hace costumbre ya que la gente venga. Costumbre, exactamente. Sí, todas las fiestas patrias estamos aquí presentes. Con los cadetes del Escuadrón de Policía y los suboficiales. ¿Cuánta gente, entiende ustedes, han recibido vasitos de chocolate hoy? Y siempre estamos trabajando entre 2.000 y 3.000 personas que asisten a la fiesta patria.